Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio de Nublar TV como todos los jueves. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Como siempre, el agradecimiento a Martín, a Paulina, a Antonella, a todos los que hacen posible que estemos, a la gente de Osunlar y a la gente de Nublar TV para poder estar charlando todos estos jueves a las 10 de la noche. Hoy con un invitado muy especial, le doy la bienvenida al médico, al docente universitario, al oncólogo Diego Caen. Bienvenido, gracias. Hola Matías, buenas noches y nada, encantado, intrigado de lo que va a ser esta noche acá. Claro, porque tenemos un tema, le contamos a la gente, tenemos demasiado conocimiento los dos del otro que a los dos nos condiciona. Claro, exactamente. Entre mi hipocondría y que vos conocés y que yo te conozco de chico, no vamos a andar bien, es un problema. Claro, yo soy más grande que vos y que yo te conozco de chico a vos, en realidad. Tenés razón. Recién cuando pensaba que estábamos charlando en la previa de cómo nos cambió todo el año, tu año habitualmente es como viajando por muchas partes del mundo. ¿Y eso cómo te pegó? ¿Cómo viviste quedarte en La Rioja tanto tiempo? A ver, la primera etapa me gustó porque estaba muy cansado de viajar mucho. Porque yo, a ver, sin exagerar, una vez a la semana en Buenos Aires estaba, o dos veces a la semana en Buenos Aires, de esos viajes relámpagos. Y después al exterior una vez al mes, por lo menos, o cada 15 días, era un viaje o a Centroamérica o a Norteamérica o a Europa, pero te estoy hablando de ir, estar 24 horas, 36 horas y volver, no es ir, quedarse, no, es ir, laburar y volver. Entonces el primer tiempo me gustó porque, nada, me sentí relajado realmente, entramos con lo virtual, entonces vi que no perdía tanto, pero después está el tema de mi casa y familiar, digamos, o sea... Al principio mi mujer, claro, que se quejaba que viajaba, ahora, che, ¿cuándo te vas? No me voy, no me puedo ir. Y bueno, y ahora estoy como viendo, pero no te voy a mentir que extraño los viajes, extraño la conexión con la gente. Hacemos mucho virtual, la verdad que todos los congresos, todos los meetings, todas las reuniones que antes eran presenciales se han hecho igual, pero virtuales. O sea que no hubo una pérdida científica, una pérdida laboral, te diría, no, para nada. Pero bueno, uno extraña ya el contacto, ¿no? Ya hace mucho que no estamos cara a cara con la gente, digamos. Y somos seres que necesitamos eso. Y en lo doméstico, ¿te encajaste en la casa? A ver si logro explicarme. O sea, ¿sos un obstáculo? ¿Sos un mueble? O soy estás incorporado? Absolutamente un obstáculo. Absolutamente un obstáculo. O sea, aparte, yo soy un tipo que me levanto temprano hasta los fines de semana, obsesivo mal, pero independientemente arranco mi día a 7 de la mañana y estoy volviendo con suerte a esta hora o un ratito antes de esta hora, digamos. Pero a veces le pego hasta la siesta, ¿no? No, ni a la siesta. Entonces, bueno, sí, estoy poco en casa. Me siento querido cuando estoy igual, lo tengo que decir, por lo que estoy escuchando a mi mujer, pero me siento querido. Pero bueno, sí, no tengo un estudio y vengo acá y mis hijos me usaron todo el estudio todo el día. Sí, claro, no tengo un lugar fijo en mi casa, claramente. Es tentador pensar que la medicina aparece en tu vida desde lo familiar, pero ¿fue así? ¿Realmente apareció desde lo familiar o hubo algo en vos? ¿Hubo algún momento en el que no ibas a ser médico? No hubo poder de elección en esto. O sea, la elección fue, pero fue natural. Mi abuelo fue médico, mis tíos eran médicos, mi viejo era médico. No se me ocurriría hacer otra cosa, sinceramente. Si alguna vez pensé en ser contador o algo de eso, puede ser en algún momento, pero después te diría que desde que tengo, no sé, o desde antes de la secundaria yo sabía que mi camino iba a estar en alguna medida apegado a la medicina o a la... También alguna vez pensé en fisioterapia, bueno, pero siempre en rama humanística y siempre dentro de la medicina. Pero aparte es algo que me gusta tanto y me apasiona tanto que tampoco me hubiera imaginado antes. No fue una elección
que me haya provocado algún trastorno o alguna cosa que yo diga, che, podría haber sido otra cosa, porque la verdad es que no, me gusta lo que hago, amo lo que hago, pero fue algo natural, te diría, fue una cosa realmente natural. Y el hecho, tenés un hermano mellizo que también tiene la misma característica de ser médico, ¿eso también? ¿O entre los dos lo hablaban? ¿Cómo era ese vínculo? Vos sabés que con mi hermano, que tengo un hermano mellizo que vive en España, que es neurocirujano, que primaria junta, secundaria junta, en realidad primaria separado por estas cosas de no, son hermanos mellizos, sepárense, bueno, nos separamos, en definitiva en la secundaria dijimos, basta, nos juntamos en la secundaria, si queremos juntarnos, juntamos. Facultad juntos después, o sea, estudiando juntos encima, y después decide hacer su vida por otro lado, 2001, pleno caos, dice, no, yo me voy, y se fue, y le va muy bien, pero en definitiva, yo creo que él tampoco pensó en hacer otra cosa, sinceramente. Matías, íbamos a los sanatorios de chicos, o sea, nosotros vivíamos en Buenos Aires, mi viejo hacía la residencia en el Hospital Churruca de Buenos Aires, para los que lo conozcan, era un hospital en ese momento, militar, súper grande, éramos chicos, mi viejo, claro, haciendo residencia, o sea, todo el día ahí, nosotros íbamos a un jardín o guardería al frente del hospital, salíamos del hospital y no nos íbamos al departamento, no íbamos al servicio, no íbamos adentro del hospital, y ahí nos quedábamos adentro del hospital en la sala de médico, jugando, mientras ellos hablaban de medicina, claro. O sea, estamos hablando de jardín, ¿eh? Y después, todo lo que implicó nuestra venida a La Rioja y la ida a los sanatorios, vamos a salir a comer un lomito, bueno, vamos a comer un lomito, éramos a las 9:30, en la puerta, lo llaman a mi viejo, bueno, aguánteme un ratito que lo dejo en el auto y me bajo. Horas ahí adentro, horas. Horas ahí adentro, y bueno, y todo eso lo fuimos mamando y la verdad que no se nos ocurrió. Igual, vos sabés bien, pero a lo mejor la gente no sabe, tengo dos hermanos más, un varón que es abogado y una nena que tampoco hace medicina, ¿no? Entonces, básicamente, no sé por qué fuimos los más grandes, lo que más nos encarrilamos para esto, ¿no? ¿Y en eso nunca hubo como un rechazo? Pensaba en esto que decías, vamos a comer un lomito y no vamos a comer lomito porque pasa algo. ¿Eso no generó un rechazo? No, claramente no. A lo mejor algunos de mis hermanos que no son médicos lo generó y a nosotros, mira, claro, viste, esta cosa de que cada uno vive las cosas en forma diferente es tan real, pero bueno, evidentemente para mi hermano y para mí no, digamos, porque los dos decidimos seguir la medicina y bueno, nada, y listo. Y en eso de un mellizo que encima estudian juntos al secundario, estudian juntos en la universidad, esa cosa del mito popular del vínculo fue muy fuerte, ¿y cómo es ahora a la distancia? ¿Cómo lo vivís? Yo siempre dije que soy un afortunado de tener un hermano mellizo, porque vos no sabés lo que tener un hermano mellizo y no lo vas a saber nunca, y yo sí lo voy a saber. Entonces, creo que somos pocos los afortunados en eso. Yo te voy a decir que hay algo diferente con un hermano mellizo, sin duda que lo hay. Primero que, claro, fueron muchos años juntos sin separarnos, y la verdad es que éramos muy complementarios en algún punto. Pero cuando nos separábamos no dejábamos de ser cada uno, o sea, la verdad, no sé, probablemente la relación nuestra, mi vieja es psicóloga y maneja la psicología, entonces no sé si eso influyó en que crezcamos juntos, pero a la hora de separarnos no fue un trastorno tampoco, pero yo, y lo hemos hablado con Ariel muchas veces, sentimos cuando el otro está mal, no es tan mito, ¿sí? Eso, yo creo que hay cosas de real en eso, creo que un hermano mellizo es diferente, amo a mis otros hermanos, pero un hermano mellizo tiene su diferencia, hay cosas reales que no, a lo mejor no te las puedo decir exactamente en palabras claves, pero claramente sí. Un hermano mellizo tiene algo diferente, o vos sentís algo diferente, de hecho nos pasa ahora que él vive en España, yo vivo acá, y nos pegamos un mensaje, nos llamamos casi nunca, pero cuando nos llamamos algo es porque algo realmente pasa, ¿no? O sea que, nada, es una relación muy especial, separada por la distancia, pero nunca va a poder estar separada por otra cosa, porque tenemos esta cosa clara. Es que si vos te pones a pensar y vos crees, como nosotros creemos, que toda la personalidad, que todo se forma desde el embrión, y si vos pensás que lo haces junto con otra persona al lado, desde ese momento y que el bebé siente,
y que la mamá le pone una música y el bebé lo está sintiendo. Bueno, pensá en eso desde el nacimiento. Es fuerte, la verdad que es fuerte, y hay algo de ese vínculo. Si bien es cierto, uno no lo puede decir exactamente bien, hay algo, te aseguro que hay algo, ¿no? Y dentro de las ramas terminás eligiendo oncología, que es la rama de tu viejo también. ¿Ahí qué? ¿O también hubo una cosa natural? No, la verdad que ahí no fue tan natural, porque a mí me gustaban varias ramas de la medicina, ajá, no quirúrgicas, pero dentro de eso me gustaba mucho la clínica médica, me gustaba mucho alguna otra rama. Pero bueno, uno ya cuando termina la facultad de medicina ya es grande, o sea, ya tiene una edad en donde empieza a ver otras cosas aparte de dentro de lo que le gusta, lo que va a poder tener salida laboral, porque hay una realidad en esto, digamos, médico hay un montón y la salida laboral a veces no es tan fácil, y yo vi en la oncología una salida laboral que después me terminó gustando mucho más, muchísimo, la oncología, pero cuando uno entra a una especialidad, a veces no la conoce al 100% esa especialidad. Claro. Y después, yo quería algo que me mantenga despierto toda la vida, o sea, que sea una especialidad que vaya cambiando, que vaya rápidamente, que haya mucho descubrimiento, que haya mucha investigación, y bueno, y la oncología también pegaba con ese motivo. O sea que ya no siento que fue tan natural como la medicina, la decisión de oncología creo que fue mucho más racional, mucho más pensada, y bueno, pero no por eso menos feliz, ¿no? Pero fue una decisión que la tomé ya más pensante, ¿no? Y si alguno de tus hijos viene ahora y dice, bueno, Diego, papá, me gusta, viene por acá, ¿qué haces? Vos sabés que lo discuto esto con mi mujer, por eso te digo. Yo le digo a mis hijos quién va a seguir medicina y quién va a seguir oncología. ¿En serio? O sea, psicológicamente me van a destruir después de esto. Espero que mi vieja no esté escuchando esto, pero yo se lo digo, vas a ver. Yo personalmente, o sea, yo entiendo que el psicólogo hay que tener mucho cuidado, pero yo soy muy feliz trabajando con mi viejo, muy feliz. Hemos compartido otras cosas que no lo hubiéramos compartido antes. No te digo que no nos peleamos, no te digo que... No, después te cuento lo feo si querés, pero nada, o sea, a mí sí me gustaría tener un hijo que siga lo que yo hago, pero no quiero, no, nunca me pondría exigiendo eso, pero no me disgustaría si un hijo mío quiere seguir un camino. Yo soy un convencido que somos muy finitos, demasiado finitos en la vida. Y que no alcanza una vida para hacer algo que cambie realmente a futuro. Entonces vos necesitas tener una secuencia, que a lo mejor no tiene que ser tu hijo, pero yo por eso formo residente, por eso formo gente, genero un equipo de trabajo. Si dentro de eso puede haber un hijo mío, bueno, yo te digo la verdad, independientemente de todo, total, esto mi hijo no lo van a ver, sería totalmente feliz, no te lo puedo negar. Como si fueran otra cosa, también lo sería, pero no me pongo en eso. No, yo no quiero influir sobre mis hijos. Uno influye, mentira que no influís. Mentira, te ven e influís. Es una mentira que uno no influye. Igual debe haber algo de que sos feliz haciéndolo, porque si no fueras feliz haciéndolo, quizás no te gustaría que siga en el camino. Obvio, pero soy plenamente feliz. Yo amo lo que hago y me da una felicidad absoluta. Yo no me encanta, o sea, es una cosa que y no me aburro y sigo viendo y sigo haciendo cosas, no, absolutamente feliz con lo que hago. No me apasiona lo que hago, me apasiona de verdad. Yo no sé si vos lo vas a decir, pero lo digo yo, no hay problema, que vos podrías estar trabajando en cualquier parte del mundo en este momento, que vos tendrías la oportunidad y la tuviste, de hecho. No voy a romper confidencia, pero tuviste la oportunidad de trabajar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué La Rioja? Para mí es el lugar más lindo del mundo. Esa es mi mirada. Pero vos pudiste realmente elegir. ¿Por qué una persona que puede trabajar en cualquier lugar del mundo, que está reconocido internacionalmente, elige este lugar? Yo voy a ser totalmente sincero con vos, porque ya estoy relajado. Sí, porque yo todavía me planteo estas cosas, ¿eh? Al día de hoy que me planteo otra, cuando me hacen algún ofrecimiento, tengo un cimbronazo, porque, bueno, yo viví un año y medio en Europa, en España, haciendo mi especialidad,
después tuve muchos viajes a Estados Unidos de tiempo bastante prolongado y tuve ofertas prácticamente, te diría, en Europa y en Estados Unidos fuertes. En un primer momento de muy joven, cuando recién arrancaba o cuando tuve la máxima posibilidad, que es cuando ya estaba en España, que encima tenía a mi hermano que estaba ahí, tenía parte de mi familia allá y la verdad que me iba muy bien, muy bien. Nada, tomé la decisión de venirme a La Rioja porque tenemos estas cosas de las raíces de los riojanos que no se la puede. De hecho, yo no me olvido más. Mi jefe allá, un crack internacional, me ofrece todo lo que me ofrece y digo, me voy a volver. El tipo nunca me entendió. Me siguen contando hasta el día de hoy y no me entienden. Primero que le tenía que mostrar lo que era La Rioja y después no me entendía cómo iba a dejar todo lo que el tipo me estaba ofreciendo por venirme a La Rioja. Y no sé si hay una explicación lógica sobre esto. Probablemente si fuera tan lógica no me hubiera venido a La Rioja. Tiene que ver que a mí me interesaba mucho La Rioja, que era una tierra virgen. Es como que vos te digan, mira, acá hay un campo, a vos te gusta el campo, entonces acá hay un campo con agua, con todo fértil, y vos hacés lo que quieras con este campo. Porque fue así, esto estaba el labor de mi viejo con una empresa, y mirá, vení, hacé lo que vos, ¿qué querés hacer? ¿Investigación? Vení, hacé lo que vos quieras. Eso me atrajo, dije, bueno, puedo hacer algo ahí que no está hecho, puedo hacer mucho, y de hecho creo que he hecho mucho, y eso me atrajo. Y después, durante el trabajo, los primeros 6 meses que viví en La Rioja, me quería volver todo el tiempo, y después me adapté. Tengo muchos amigos en La Rioja, muchos amigos de los amigos, ¿no? De los amigos de secundaria, los amigos que no los tenés. Pero a ver, sinceramente, el que dice que tiene amigos afuera, en España, en Estados Unidos, no sabe lo que es un amigo, ¿está claro? O sea, no tiene nada que ver con la amistad que nosotros conocemos acá. Y esas cosas sí se extrañan, ¿eh? Esas cosas, sí, hay, o sea, vivir afuera, siempre sos de afuera. Esto yo lo viví, o sea, podés estar muy bien, pero siempre te está faltando la otra parte. Y bueno, y como todo, uno apuesta en la vida, y yo aposté, y bueno, aposté por venirme a La Rioja, pero cada tanto me hacen algún ofrecimiento que digo, chela. Pero siempre me iría por 2-3 años y pegaría la vuelta, ¿no? Y hoy, mi mujer es la que prácticamente no me deja, digamos, porque ella es demasiado riojana, demasiado riojano, y bueno, ya, y me cuesta un poco más, ya moverte con familia es un poco más complicado, ¿no? Pero nunca descarto. En algún momento puede darse. Nunca descarto. A mí no me gusta descartar nada en la vida en general, y nunca descarto pasar unos años afuera. No lo descarto. Pero bueno, hoy no está en los planes hoy. Le voy a pedir a Martín que nos dé la primera foto, pero antes de eso, Miguel Ángel Guerrero, que dice que le gusta mucho el programa, grande Doc, un grande verdad, dice Chay Jale, así que te saluda también, ahí está, del otro lado. Amigos. esa es la gente que te controla. Esa es la gente que me controla, tal cual. Le vamos a pedir la primera foto a Martín, entonces, a ver, Martín, la primera foto que elegiste, Diego, para este jueves en Unlar TV, bueno. Bueno, mi viejo. Comiendo sushi en Estados Unidos. Sí, mi viejo. Bueno, mi viejo un poco es el responsable. Yo siempre digo a mi viejo, lo mejor que hiciste vos fui yo, en realidad. Porque vos podés haber hecho muchas empresas, muchas cosas, pero en realidad la continuidad es lo que más te da, ¿no? Nada, me llevo muy bien. Hemos aprendido a convivir con las diferencias, que creo que es el secreto. Y que tenemos muchas diferencias, aparte dos generaciones totalmente diferentes, dos posturas diferentes de un montón de cosas, ¿no? Y tengo que reconocer que la mayoría de veces él termina teniendo razón, pero la discutimos a muerte, ¿no? Se la discuto a muerte. Igual yo reconozco después, ¿no? No es que no reconozca, pero bien, nada, una guía, un tipo bondadoso, de muy mal humor, pero bondadoso, ¿sí? Pero bien, me llevo bárbaro. ¿Y qué te peleas más, como padre e hijo o te peleas más como médico? No, me peleo porque mezclamos el padre, porque le digo las cosas tan de frente que, claro, anda a decirle algo vos al doctor Caen, padre. Ahí voy. Entonces, claro, me peleo, aprovechando que soy hijo, me peleo, digamos, por todo, por lo que sea, por lo que quiero cambiar, por lo que quiero buscar. ¿Sí? Hoy me peleé por el internet, por darte un ejemplo, digamos, o sea,
porque quería poner otro internet de backup en la clínica y él no, y bueno, y al final lo terminé poniendo porque terminé diciendo hacer lo que quiera, yo hago lo que quiero, y bueno, después el tiempo ves quién tiene razón o no, pero nada, nos divertimos también, ¿no? La pasamos bien, la pasamos bien. ¿Y en algún punto te pesó? A ver, creo que todo el mundo lo sabe, pero tiene un nombre, es un profesional reconocido, es la misma rama. ¿Te pesó en algún momento ser el hijo de Caen o no? ¿Fue una cosa natural? No, fue una cosa natural, que tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, que algunas cosas, por supuesto que pesa, ¿no? Porque no sería tonto negarlo. Y así, y pesan las cosas buenas y pesan las cosas malas. Pero no, en ningún momento me influyó demasiado en mis decisiones y en mis cosas, ¿no? Y él se encargó, él fue muy bondadoso en eso, porque él se encargó en formarme lo suficientemente como para que yo desprenda vuelo solo, ¿eh? Él buscó, una vez que yo le dije que iba a ser oncólogo, él buscó algunas características que yo me di cuenta después que iban a hacer que yo vaya, que yo me forme afuera, no me forme acá con él, o sea, decisiones que fueron correctas que hagan que realmente yo sea absolutamente independiente, ¿no? ¿Y en qué te reconoces? En esto que hablábamos antes, creo que fuera el aire, que era el tema de la edad, que uno empieza a ver ciertas cosas, ¿en qué te decís, uy, esto es igual, este soy yo, es repetir? Bueno, ¿qué diferencia con él decís vos? No, al contrario, ¿en qué decís, mirá, estoy haciendo lo mismo que en su momento pensaba que estaba mal o que no me gustaba o qué te reconoces? La verdad es que no, nada, me reconozco un poco, nada, lo que pasa es que yo soy un poco pesimista con algunas cosas, él es más optimista y bueno, creo que estoy logrando ponerme un poquito más optimista como él, digamos. Sí, él es un optimista nato, de naturaleza, digamos. Creo que no hubiera hecho nada si no hubiera tenido ese optimismo, ¿no? Vamos a hacer esto. Ay, yo empiezo a dudar, che, pero llegaremos. Pero aquí no, vamos a llegar, ¿cómo no vamos a llegar? Vamos a llegar. Pero así para todo, ¿eh? Che, voy a construir la casa. No sé, no me animo. ¿Cómo no te va a animar? Dale, mete. O sea, es un optimista de... Y yo voy aprendiendo eso, ¿no? Y voy tratando de minimizar algo así. Y lo que trato, bueno, es de... A veces tengo su carácter también, ¿no? A veces me salta la térmica y es complicado cuando salta la térmica. Lo charlábamos un poco recién y te lo traslado. Estamos en medio de una pandemia, pero después va a venir una post-pandemia. Desde la mirada oncológica, desde la mirada de la especialidad, ¿te preocupa? Sí, Estoy bastante preocupado. Estas dos últimas semanas fueron dos semanas en donde hemos empezado a ver un pico de casos nuevos, pero también hemos empezado a ver pacientes muy complicados que abandonaron su tratamiento, sobre todo del interior de La Rioja, por no poder venir, porque tenían miedo, por un montón de causas que hemos tenido dos semanitas complicadas de trabajo donde hemos visto cosas que no tendríamos que haber visto. Ajá. Pero bueno, pasaron. Hoy justo te comentaba hace un rato, estaba leyendo la estadística a nivel mundial de los mejores hospitales de Francia, de los mejores hospitales de Estados Unidos, y la mortalidad por cáncer aumentó. La mortalidad de cáncer venía bajando hace 20 años y desde marzo, abril, ahora aumentó un 8%, pero es por retrasos de las cirugías, por retrasos de tratamiento, o sea, aumentó la mortalidad porque, bueno, la pandemia obligó a no poder dedicarse a otras cosas, a que la gente no se dedique a otra cosa, ¿no? Bueno, nosotros nunca vivimos una pandemia, con lo cual esto fue la primera vez y vemos que la pandemia, claro, te obliga tan... Pero me parece que es natural que tengas que dedicarte a eso. No estoy haciendo ninguna crítica a ningún sistema, ni de salud, ni nada. Simplemente creo que se obligó a hacer eso y ahora estamos viendo que, bueno, que ahora... Vamos a empezar a ver lo que no hicimos en los 8 meses, porque las enfermedades siguieron estando, las otras enfermedades. Lo que pasa es que no tuvimos ni tiempo de verlas, ¿no? Y en ese sentido es urgente, digamos, volver a los controles, me imagino, que la gente vuelva a controlarse. Sí, ya hace, desde que empezó octubre, ya está todo el mundo y el ministerio y todo
volviendo el tema de la mamografía, volviendo los controles y volviendo... Lo que pasa es que acá hay algo que no va a poder ser 100% hasta que no vuelva a haber comunicación entre los departamentos, Matías. O sea, si vos... Claro. Si el paciente chilecito tiene que esperar que el intendente le dé la ambulancia para traer dos o tres pacientes, claro, o de Chepe, o sea, esto no se va a normalizar, y la gente me lo dice, hasta que no se normalice el transporte. Los pacientes todos no tienen autos todos para venir, muchos vienen en combi, en colectivo, y hasta que esto no se normalice, veo complicado la normalización total de esto, ¿no? Bueno, eso, la pandemia como que nos desnudó, ¿no? Nuestro sistema de salud está totalmente centralizado en capital y hay un problema en el interior. Bueno, vos lo debes vivir mucho más todavía. Yo lo vivo, pero ahí quiero explicarte una cosa que no le va a gustar a muchos, pero te lo voy a decir. No es corregirte. La Rioja tiene un problema, que somos pocos habitantes y muy distanciados. Y esto, para un sistema de salud, es un verdadero problema, porque tener alta complejidad en una ciudad donde tiene 50.000 habitantes, no hay forma de que vos tengas a un médico súper entrenado para 50.000 habitantes, porque no te da la casuística para ese entrenamiento. Entonces, vos tenés... Claro, exactamente. Para ciertas especies. Probablemente puedas tener muchos médicos generales, pero no puedes tener un oncólogo en Chepe, un oncólogo en Patquía, un oncólogo, porque no le da el número de casos para estar actualizado. Una cirugía compleja no se puede hacer, pero no se puede hacer no porque el ministro no le ponga un quirófano allá, sino porque no podés operar uno o dos al año, que es lo que te va a salir de Chepe, de esos casos complejos. Por eso en el mundo, ¿qué pasa? En Estados Unidos, ¿qué pasa? En Francia, en el propio Uruguay, en el propio Chile, hay un solo centro de oncología en todo el país, hay un solo centro de traumatología en todo el país, y bueno, y lo que se hace es ver bien cómo llevo a la gente, cómo la hago dormir, cómo le pongo un hotel al lado. O sea, hay que cambiar este pensamiento crítico. Che, no, pero y me lo dicen los chilecinteños, me lo dicen Chepe, pero ¿cuándo vamos a tener un centro allá? Pero no se puede tener un centro si vos querés si vos querés hacer buena medicina, ojo. Si vos querés hacer cualquier cosa, andá. Pero si vos querés tener medicina de calidad, que es cara la medicina de calidad, tenés que centralizarlo donde haya más gente y tenés que tratar de tener pocos para que la gente se vaya a ese lugar. Y en todo caso vos ocuparte, ¿cómo haces que esa gente vaya, se quede, esté? ¿Te entiendes lo que trato de decir? Sí. Está así, es interesante para pensarlo, porque nosotros tenemos otra mirada habitualmente, que es la de que debería haber un hospital de alta complejidad en cada pueblo. Y claro. Es la que no. No, eso no, nunca daría y nunca sería redituable, ni económicamente, ni tampoco tendrías la verdadera calidad que ese edificio, que son paredes, lo daría, porque la medicina no son solamente paredes. O sea, el recurso humano que vos tenés allá adentro tiene que ser sumamente especializado. Y no lo podés especializar cuando tenés poca casuística. Lo tenés que especializar cuando vas teniendo más casuística. Por eso el médico de más años tiene que ser, es más importante que el médico de menos años, porque esta es una carrera, o lo como vos quieras llamar, un trabajo del cual la experiencia te va haciendo ganar muchísimo también, ¿no? Te saluda Fernando Bernardes, que dice gran profesional, gran persona, y te manda saludos. Yo voy leyendo lo que va apareciendo en redes sociales. Ahora pongo la cuestión. Y aparece un saludo malo, me lo puede decir también. No, que tranquilo. Lo disimula. No, te iba a decir, ahora pongo la cuota hipocondríaca. No sé, para todos nosotros, oncología, cáncer, es todo como palabra fea, miedo. ¿Cómo convivís vos, ser humano, digamos, cuando te vas a las 10 de la noche a tu casa? ¿Qué haces en el auto? ¿Qué música ponés? ¿Cómo cortás o no? ¿O llegás a tu casa y no cortás? Sí. No, tengo que cortar porque es una especialidad complicada, compleja, que cada vez nos da más satisfacción, pero sigue siendo de una carga anímica muy importante, ¿no? Porque dar una información a un paciente que tiene cáncer, que no es solamente el paciente, es el paciente más 18 familiares o 20 familiares, que cada uno opina de una forma, entonces vos tenés que estar ahí 45 minutos, una hora explicando, claro que te desgasta, claro que vengo cansado. Sí, bueno, nada, trato de descargar, trato de poner música como decís vos, trato de llegar a mi casa y ver a los chicos, trato de buscar por otro lado, trato de irme a comer con mis amigos,
trato de hacer otra cosa porque, claro, al final del día te sentís sin energía, ¿eh? Te chupan la energía. Un consultorio de oncología es agotador, francamente agotador. Y en eso, estos fenómenos nuevos de internet, la gente, bueno, vos quizás tu ejercicio profesional fue más de esta época, pero la gente llega con otra información, o sea, la gente googlea y te llega ya con un montón de preguntas distintas. Absolutamente. La gente cada vez entiende, pero es positivo eso, ¿eh? Ah, sí. Por supuesto que se puede leer cualquier cosa, ¿no? Pero, digamos, la gente llega informada y la gente empieza a exigir una buena medicina y empieza a entender. Yo no lo veo negativo. Por supuesto que hay gente que lee cualquier cosa y vos, hay gente que quiere entender lo que tiene, que vos le puedes explicar y que puede redireccionar a leer lo que tiene que leer, y hay otra que no. Pero, digamos, la información está entre nosotros y negársela al paciente o negar lo va a hacer igual. Entonces, lo que yo hago es guiarlo al paciente, decirle qué es lo que tiene que leer, explicarle bien lo que tenga para que lo lea. Pero bueno, la realidad es que cambió. La relación médico-paciente cambió. No es más paternalista, es decir, el médico no está acá y el paciente ya no está más abajo. Es mucho más, más horizontal, más de igual a igual. Y el que no ve esto tiene la sala de espera vacía, básicamente, porque esto es lo que la gente exige, ¿no? Esto es lo que la gente exige hoy y nosotros tenemos que estar preparados para lo que la gente exija, ¿no? Le voy a pedir a Martín la segunda foto para que acá en Unlar TV podamos conocer un poco de las fotos que elegiste y que me cuentes también en esta segunda foto por qué la elegiste o qué significa en tu vida lo que vamos a ver. A ver qué aparece. Ahí están mis amigos, son clave mis amigos, porque bueno, son ese cable a tierra, son esa... Para cómo yo tengo la gran ventaja, bueno, tengo muchos amigos de muchos grupos, tengo amigos médicos, pero mis amigos de la secundaria no son médicos, porque los médicos somos absolutamente, o sea, no sabemos hablar de otra cosa que no sea medicina. Es toda la profesión. Una, o sea, bueno, así, en cambio, yo me junto con ellos, y claro, hablamos de cualquier cosa menos de medicina. Realmente salgo de ahí y ellos me ven como uno, como el mismo Diego que era antes. Y la verdad es que logro, con ese grupo de amigos, logro realmente volver a la esencia, volver a recargar, realmente hablar de otra cosa, realmente ser otra cosa, ¿no? Por eso son importantísimos para mi vida y para recargarme para volver al otro día, ¿no? En eso que hablabas también hace un rato, la explicación quizá de que estés acá, más allá de las ofertas laborales, un poco está ahí también. Sí, yo pienso como vos, que lo decís muchas veces, para mí La Rioja es un lugar maravilloso, en el sentido de la libertad que tenemos, cómo vivimos. No se vive así en otro lugar del mundo, ¿eh? No arrancás a organizar una sola rueda de noche para comer a las 10 y media de la noche. No pasa eso, ¿entendés? No, La Rioja es un lugar realmente lindo para vivir, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero la verdad que, claro que sí, mis amigos y la familia, que son mis amigos y todo, es fundamental para estar en La Rioja, ¿no? Y en ese sentido, con el rol de padre, ¿tratás de transmitir eso? O sea, por ahí tenés como una cosa que te gusta verlos en rol amigos o te gusta fomentárselos. Sí, mis hijos son súper amigueros, porque también la madre es súper amiguera, entonces, sí, mis hijos, la verdad es que yo veo que en La Rioja, justamente una de las decisiones también es criar a mis hijos acá, ¿no? Porque me parece que es un lugar todavía sano y que realmente estoy tranquilo, digamos, cuando mis hijos están acá o están en La Rioja o están... Y mis hijos, estoy convencido que están criándose en forma feliz, junto con amigos, y la verdad que salen y no hay peligro de que salgan, digamos, por lo menos el peligro es mínimo, al lado de otros lugares. Tengo un hermano que vive en Buenos Aires, Darío, y tiene otra vida, y los hijos tienen otra vida, realmente la tienen la otra vida, ¿no? Porque viví en un departamento que por más grande, viste esto, ¿no? Los porteños están convencidos que 70 metros cuadrados es una mansión. Están convencidos que ese es grande, ¿entendés? Claro, porque van cambiando los espacios, van cambiando todo. Nosotros aquí en La Rioja, ¿quién no vive con verde a la vuelta? ¿Quién no tiene una plaza cerca? ¿Quién no tiene algo que uno puede salir? Y los chicos viven eso, ¿no? Igual, sí.
No, quiero decir esto. No, a mí me parece importante. Para querer a La Rioja, me parece que tenés que salir de La Rioja. Ajá. Eso se lo digo a mis hijos siempre. Sí, yo creo que sí. Yo creo que vos tenés que hacer tu experiencia afuera para volver y valorarlo más, ¿eh? Creo que yo valoré más La Rioja cuando estuve afuera que cuando estuve adentro en mi primera etapa, ¿no? Me parece que uno valora las cosas y extraña las cosas cuando realmente no las tiene, ¿no? Eso te iba a agarrar por ese lado. Bueno, tenés un recorrido, está claro, de formación, pero ¿saliste de la escuela normal en la primaria, el Colegio Nacional en aquel momento en el secundario? ¿La formación era buena? Porque en algún punto me da para pensar, un tipo que logra ser un referente internacional, vuelvo, no lo va a decir vos, lo digo yo, no hay problema. Es un referente internacional en la oncología, da cursos en todo el mundo y estudió en el Colegio Nacional y estudió en la Escuela Normal de La Rioja. Está bien que después tuviste un recorrido, te formaste, no digo que no, pero cuando llegaste a Córdoba, a la Católica, ponele, ¿qué? Sí. ¿Ya había una buena formación o no? ¿Había baches? No, había baches, había muchos baches. De hecho, creo que tengo los baches hasta el día de hoy. Mira lo que te digo. Creo que me fortalecí en una parte que es la que tuve que estudiar después, pero los baches que quedaron, digamos. No di una buena formación, pero probablemente a mí el cursillo de ingreso y el primer año de la facultad me costó muchísimo, ¿eh? Me costó muchísimo. Y el cursillo de ingreso, la competencia esa de que entraban solamente 70... La sufrí mucho. Fue una de las cosas que más recuerdo que sufrí. Realmente la sufrí porque costó igualarme. Creo que todo se iguala igual, ¿no? En la vida todo se va igualando. Si tenés ganas, si tenés sacrificio, si realmente le pones. Porque no tenés que ser muy inteligente, ¿eh? No tenés que ser muy inteligente. Que la gente no crea que los inteligentes triunfan. No. Triunfa el que persevera, el que se levanta temprano, el que busca hacer las cosas, el que le mete, es el que triunfa. Alguito de inteligencia lo tenés que tener, pero no es lo que te va a hacer la diferencia. He visto mucha gente inteligente que no logra superar la media o que no logra desarrollarse del todo. Yo creo que yo tuve una formación suficiente, pero estoy convencido que podría haber sido mejor. Pero anda a saber, ¿no? Porque también uno, con la formación que tuvo y con la calle que tuvo y con esa formación, pudo hacer lo que hizo. Entonces, no sé si saber más historia, por ejemplo, que no sé nada de historia, me hubiera cambiado en algo, ¿entendés? Pero sí siento que tengo baches, ¿eh? Sí siento que tengo baches. Le voy a pedir a Martín la tercera foto para que vayamos viendo a ver qué elegiste como tercera imagen. En un RTV 22:38. Ahí está. Estaba mirando la hora yo también para ubicarme. A ver, Martín, ¿qué elegiste en la tercera, Diego, en esta para que podamos ver? ¿Dónde estás ahí? Nada, trabajo. Sí, no, presentación de trabajo. O sea, a mí me da mucho orgullo llevar. Ahí dice chiquitito, va, dice chiquitito La Rioja y dice Dr. Khan. Me da mucho orgullo llevar al mundo lo que hacemos acá. Pero realmente me siento muy bien. Creo que una de las cosas que más satisfacción te da cero plata, pero te da mucha satisfacción. Yo soy muy broncémico, ¿eh? Muy bronce, me gusta mucho el bronce, me gusta mucho el llevar las cosas, el investigar, el poder publicar, ¿sí? Me da mucha satisfacción. Y es una de las cosas que yo puedo hacer gracias a Dios, y muchos de los donde vamos, llevamos nuestra experiencia, y que hoy te escuchen, que hoy, mirá, en La Rioja, en este protocolo pudimos meter tanto paciente, pudimos poner tanto paciente, y te encontrás con el japonés, te encontrás con el de Estados Unidos, que también pusieron paciente en ese mismo protocolo, y estás de igual a igual. Y bueno, ellos no saben cómo es La Rioja, ni qué le falta a La Rioja, pero en realidad a La Rioja no le falta tanto, porque pudimos hacer exactamente lo mismo que hicieron ellos. Y eso me da mucho orgullo, eso me llena mucho, realmente me satisface mucho. Y explícamelo, decime qué estamos haciendo que por ahí no se sabe. O sea, ¿qué es lo que están investigando? Mira, ¿qué es particular? Ahora la gente lo entiende un poco más por las vacunas, ¿no? Estos estudios fase con la vacuna del COVID, ¿no? O sea, vos en investigación, en medicina tenés una etapa que es preclínica, que son los ratoncitos, los animalitos, y una etapa que es clínica. A partir de ahí tenés estudios fase 1, fase 2 y fase 3 para que después largue, ¿no? Con la vacuna que está el famoso fase 3. Bueno, en La Rioja, en oncología y en terapias de cáncer, hacemos investigación en fase 2 y en fase 3.
O sea que los pacientes tienen mucha anticipación para poder acceder a drogas que no podrían acceder porque no les alcanzaría el tiempo. Esto que ha logrado, y no hay muchas provincias, salvo Buenos Aires y algún punto en Rosario y alguito de Córdoba, que pueda, de centros de oncología que puedan hacer investigación en fase 2 y en fase 3. Esto hace que vengan pacientes de Jujuy, que vengan pacientes de San Juan, pacientes de Catamarca, propio Córdoba, propio Buenos Aires, porque hay protocolos. Nosotros hemos tenido protocolos acá que no estuvo abierto en ningún lugar del país. Nos han aprobado nosotros. ¿Eh? O sea, acá en nuestro centro, con mi currículum, con mi cosa, pudimos traer protocolos que están en Estados Unidos, en Europa, y que no estuvieron abiertos en ninguna parte del país. Entonces recibíamos pacientes de todos lados. Y eso hacemos nosotros. Y eso, tal vez algunas las personas no lo entienden, pero eso es lo máximo que puede hacer. Faltaría hacer fase 1, que estamos en un proyecto de poder hacer fase 1, y ya prácticamente podemos desarrollar toda la oncología. Y estas son oportunidades, porque, bueno, vos con el COVID te encerrás y decís, no me contás, y está fe. Pero cuando tenés un cáncer y tenés los meses contados, entrar a un estudio fase 2 o fase 3, a lo mejor es la única posibilidad que tenés. Me parece que coincido con vos, que lo del COVID nos enseñó, porque quizás explicabas todo esto hace 10 meses, no te entendíamos. Exactamente, por eso lo explico ahora mucho mejor, porque el COVID a nosotros nos potenció en la investigación, porque la gente entiende, cuando vos le vas a explicar ahora lo que es firmar un consentimiento informado, lo que es un estudio fase 3, ahora resulta que la gente lo entiende. Ahora resulta que la gente lo entiende, y claro, lo entiende por esto, o sea que nosotros nos agarramos de eso y nos vamos por ese lado, porque está bueno que la gente lo entienda. ¿Qué crees que va a quedar de todo esto? ¿Qué sentís de la pandemia y de todo esto? No sé, llamar nueva normalidad, como lo quieras llamar. ¿Qué crees que después va a seguir estando? ¿O vos que te gustaría que siga estando? No. Yo creo que va a quedar algo de virtualidad. Creo que va a quedar algo de virtualidad en las reuniones. Yo siempre digo, yo me iba a Buenos Aires para estar una hora y media y volver de vuelta, o hacer un avión a Catamarca. ¿Cómo hacía para volver a Rioja? Yo creo que hay muchas reuniones que las vamos a poder hacer en forma virtual, no todas, pero hay un grupo que lo vamos a poder hacer. Creo que los chicos, yo tengo un hijo de 6 y una chica de 9, han aprendido a manejar esta informática que les ha abierto un panorama que no se le hubiera dado todo un año de escuela, digan lo que digan, ¿sí? A lo mejor después aprenderán de Facundo, después aprenderán de historia, después aprenderán a multiplicar. Pero lo que le has abierto la mente, el otro día mi hija ya googlea, ya busca lo que quiere buscar, ya te lo manda. Eso antes no lo manejaban, lo tuvieron que aprender. Entonces yo creo que algo de virtualidad va a quedar. Yo en la carrera de clínica médica estamos dando las clases virtuales y he podido dar más clases que cuando eran presenciales. O sea, he podido llegar más a mis alumnos, siento, que tener 500 alumnos, no sé en dónde sentarlos, porque no teníamos lugar en dónde sentarlos, ¿no? Entonces, creo que va a quedar una parte de eso que nos va a agilizar mucho y que nos va a facilitar mucho la vida. En eso que marcabas recién del bronce, y no me metí todavía, bueno, sos docente en la UNLAR, ¿cómo te llevas con eso? ¿Es un espacio que te gusta? ¿Es un momento que eso del legado? ¿Por dónde viene? Me encanta, me encanta la facultad, me encanta formar, me encanta los residentes en oncología, tenemos residencia en oncología, bueno, los alumnos de clínica médica, los alumnos de quinto año de medicina. Si no tuviera una facultad en La Rioja, sería difícil que yo esté en La Rioja, te soy sincero, porque mira, la facultad, estar en una facultad es poder justamente estar al día, y la facultad te da un potencial. La gente acá no entiende mucho lo que es el hospital de clínica, y entonces cuando vos vas y decís, yo soy jefe del hospital de clínica Virgen María de Fátima, lo decía en Estados Unidos, un hospital de escuela universitario, y la gente dice, mirá, un hospital de escuela, o sea, tiene otra envergadura, tiene otro potencial que probablemente La Rioja todavía no se haya desarrollado del todo, pero que a la larga se va a terminar desarrollando, porque es, el mundo va para ese lado y vos vas. Nosotros vamos a ir para ese lado, no vamos a ir para otro lado. Podremos tardar más, pero vamos a ir para ese lado. Y la facultad de la medicina, digamos, la facultad me gusta, me apasiona, me gusta ver los alumnos. Hoy tengo alumnos que ya son médicos, que están muy bien formados, que me los encuentro en la guardia, que me mandan un paciente. Y esas cosas me parece que son las que quedan, porque lo otro no queda, digamos. Lo que va a quedar es la formación que pudiste, lo que pudiste aportar, y lo que podés aportar es lo que vos aprendiste, traerlo acá y enseñarlo. Eso es lo que va a quedar, ¿no?
Nunca te lo pregunté. Bueno, te saluda Fernando, dice muy bien el mensaje que estás dando. Adrián dice, linda entrevista, felicitaciones a Diego por su trabajo, dice Adrián Albarracín. Lo último, ¿en algún momento te tentaron de la función pública? O sea, ¿en algún momento estuviste cerca, lejos de sumarte o no? Sí, he tenido alguna oferta de administración de eso, sí. Creo que todavía me falta tiempo, pero creo que en algún momento ese momento va a llegar y va a ser muy difícil decir que no. Ahora es fácil decir que no, pero va a haber un momento donde va a ser a lo mejor difícil decir que no. Porque entiendo que uno, a mí me está dando mucho y me dio mucho La Rioja y me da mucho, entonces en algún momento vos vas a tener que dar eso. O por lo menos vas a tener que intentarlo. Yo creo que en algún momento va a llegar y en algún momento no descarto aceptar algo, pero bueno, no es mi prioridad hoy. Yo creo que aporto mucho donde estoy, a la parte pública incluso, porque también al Hospital Vera Barro, que es un hospital que amo, que también lo vi desde chico, y que se trabaja muy bien y que hay gente allá adentro que es súper valiosa. Si llega ese momento, llegará en forma casi natural, te diría. No es un objetivo para nada, porque aparte estoy convencido que el día que yo esté ahí, voy a perder otras cosas, ¿no? Claro. No voy a tener la libertad que tengo hoy, no voy a tener todo eso, y probablemente hoy, que estoy en un momento de mi carrera que vengo en un ascenso muy importante, no es el momento, pero llegará ese momento. Estoy convencido que puede llegar ese momento. Diego Caen, gracias por aguantarnos en un jueves largo de trabajo y terminar con nosotros. Ahora podés apagar el celular y listo, ya está, podés descansar entonces. No, nunca apago el celular. Nunca ¿No podés, apago el celular. No. Yo siempre, mis pacientes saben que siempre tengo mi celular prendido. No me da. Mira, la única vez que lo apago, y lo sabe acá la gente que se queda acá dentro de mi equipo de trabajo, es cuando me voy de vacaciones, nada más. Cuando voy 2-3 semanas, ahí sí lo apago, porque aparte tengo una obligación de mi mujer de apagarlo, digamos, porque si no. Pero si no lo apago, ¿eh? No lo apago. Pero bueno. Bueno, le agradecemos mucho a Martín, le agradecemos mucho a Antonella, a Paulina, a la gente de Osunlar. Esto va a quedar subido en la plataforma de Osunlar TV. Y Diego, muchas gracias. Un placer. Gracias a vos, Matías. Un abrazo y me encantó. Nos vemos pronto. Un gusto. Y ustedes nos reencontramos el próximo jueves. Así que, por favor, como dijo el doctor, controles. Por favor, controlarse. No dejar de controlarse todo lo que haya que hacer. Lavarse las manos, distancia, barbijo. Esto ya va a pasar. Falta menos. Un poquito menos falta.